Dame acá. Al Pai Virginio por abrir la casa, al Pai Mundilé por abrir la casa, para festejar. Ayer trajimos las herramientas, los instrumentos de trabajo de los Papu Rumbanda, de la Maimita de Bará, la Maimita de Gú, con mucho cariño. ¡Salva! Bajo el manto del padre Bumberamá, con el padrinazgo de la maestría y de Agundas Matas, con la cabuca y ara de testigos de la May Mariana, todos mis hijos, algunos que están y otros que no están también de testigos, quienes son libres en la Umanda, el padre Richard, la May Lourdes, el padre Virginio, por supuesto. Hoy estamos acá para festejar en esta línea en la que somos todos iguales, en la que somos todos hermanos. Hoy me toca porque el Pai decidió que yo abriera la línea. Con un orgullo porque Mirta es para mí como una hermana. Yo hice obligaciones con el Caucorangató, con la madre de Mirta. Mi madre y su madre me hicieron obligaciones juntas a los matos. Disculpen si peco de atrevida en algunas cosas. Mi Umbanda es esta, mi Umbanda es blanca, mi Umbanda es vieja. Nosotros tenemos determinados rituales que se han perdido, determinadas costumbres que se han perdido. Disculpen si alguna cosa los hace incomodar. Mi casa, la casa del Pai Bumberamá, la casa de la mayoría, está abierta para todos ustedes, los hijos de la madre, los hijos del Pai y los amigos, las veces que ustedes necesitan llegar. Quería pedirles un aplauso para el Pai Jorge Díaz, que nos está visitando. Paisito, ¿él es seguidor de acá de la casa? Sí, no sé. De la casa, pero es como si fuera. Me lo pasé el nombre. Él siempre tiene un aplauso para él porque... Gracias para los tamboreros, para el Pai Chelo, para su señora, para el Pai Marcelo y para Mariana que está colaborando. Para los tambores también, porque sin ellos, sin el trabajo de ellos, la banda no funciona, no se moviliza, no es posible. Gobernar.